miércoles 26 de abril se llevó a cabo el 7º Congreso Internacional La Gestión Universitaria y su aporte al desarrollo futuro de la educación superior, organizado por el Consejo Nacional de Universidades CNU y la Coordinación General de la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior, en el marco de la 12ª Reunión Internacional de las Redes, que se celebra en la semana del 24 al 28 de abril del 2023 en la ciudad de Managua. Desarrollamos hoy el 7º Congreso Internacional bajo el lema La Gestión Universitaria y su aporte al desarrollo futuro de la educación superior. Una red que aglutina a más de 60 universidades de 12 países a nivel de Latinoamérica. En ese sentido, nosotros consideramos que es fundamental porque nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos en este campo, sobre todo ahora que estamos como universidad dando los primeros pasos en el tema de la acreditación institucional y también construyendo nuestro propio sistema de planificación institucional. Entonces, los compañeros también van a estar presentando algunas investigaciones, específicamente 4 investigaciones y también un proyecto institucional, el cual va a ser acompañado por esta red. Para Huracán, miembro activo de las redes, este espacio es de suma importancia porque es una oportunidad para que las instituciones educativas se planteen la necesidad de obtener resultados pertinentes y cualitativamente superiores desde los procesos de investigación. De esta manera, formar profesionales competentes en su disciplina y socialmente responsable para responder a los desafíos del mundo actual. Bueno, esta es una red muy importante, ¿no? Para intercambiar y generar conocimiento académico y científico. Pero nosotros tenemos un importante proceso de integración de la planificación con la evaluación institucional. El desafío ahora es integrarlo en un sistema y al mismo tiempo que sea un sistema, una arteria que conduzca a buenas prácticas permanentes en la gestión de las diferentes funciones de cara a los fines institucionales que están establecidos desde nuestro modelo. ¿Cómo se ha interiorizado el tema de nuestro marco filosófico en el quehacer de la vida institucional? En este sentido, entonces, el plan intercultural de vida institucional construido para 10 años, ¿verdad?, tiene incorporado todos los elementos que tienen que ver con las funciones sustantivas de la universidad, pero también está vinculado al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, con el marco estratégico de la educación superior, con los estándares de calidad que establece el CNEA. Y entonces en este evento se trata de puntualizar esos aspectos, pero también consolidar nuestro sistema de gestión interna de la calidad del bien hacer en la Huracán. En el desarrollo del 7º Congreso, la doctora Maribel Duriez, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, compartió una conferencia magistral titulada Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior de Nicaragua, en donde presentó los principales retos y desafíos que ha enfrentado el CNEA en beneficio de la educación universitaria. Durante el Congreso, las y los asistentes participaron en 7 mesas temáticas, en donde se expusieron temas relacionados a la gestión universitaria y desarrollo sostenible, calidad en las universidades, gestión universitaria en periodo de crisis y riesgo, entre otros. Por Huracán se compartieron experiencias que se han venido construyendo desde la colectividad y la vinculación comunitaria e intercultural. Para Huracán, Dara Contreras.